Estamos en el bloque tesis y esta vez es mi turno entrevistar a una investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Forestales. Ella es Marta Leiva, recientemente doctora en Ciencias Biológicas. Bienvenida, Marta, a este segmento de Portal. Gracias. Le vamos a contar al público de qué se trata esta investigación tuya. Me contabas fuera de cámara que me parecía muy interesante hablar de ecosistemas acuáticos, que en este caso tu estudio se ha basado en el río Dulce y en función de eso utilizar organismos como bioindicadores. Así que contame de qué se trata este estudio. Yo me enfoqué en lo que son los macroinvertebrados. Son aquellos organismos que en principio serían distinguibles a simple vista, o sea, tienen un tamaño que no es microscópico. Eso sería básicamente lo más importante. A muchos de ellos los podemos ver a simple vista, como por ejemplo, la gente que anda en el río puede ubicar estas pequeñas almejas que hay redonditas. Por ejemplo, eso es un macroinvertebrado. También muchos insectos, larvas, hay muchos insectos. Los mosquitos son un ejemplo bien conocido, ¿no? Las larvas de mosquitos. Eso también es un macroinvertebrado. O sea, ese tamaño más o menos estamos hablando de macroinvertebrados. Hay más pequeñitos que ya necesitamos a veces la ayuda de una lupa, pero en principio la gran mayoría son relativamente distinguibles, al menos su existencia a simple vista. Bien, y estos organismos viven, digamos, en este ecosistema acuático. Sí. ¿Y cuál es tu tema de interés, digamos, para estudiar ahí? ¿Por qué los macroinvertebrados? Porque, bueno, vos decías, como biomonitores, bioindicadores, como les decimos, estos organismos, con su presencia y su riqueza de especies, su biodiversidad dentro del organismo acuático, pueden indicarnos la calidad ecológica de ese sistema, tanto en relación a lo que puede ser contaminación del agua como otros impactos que las actividades humanas pueden provocar sobre el sistema acuático. Por ejemplo, no sé, la pérdida de los ecosistemas en las riberas, ¿no?, que serían los márgenes de los sistemas acuáticos, cambios en la forma en que se utiliza el agua, en la que se manejan los caudales, es decir, la cantidad de agua que fluye por el río sería el caudal. Cualquier impacto que tenga, que se provoque sobre el sistema acuático, en general estos organismos, los macroinvertebrados, son muy sensibles. Es decir, enseguida acusan recibo en sus ciclos de vida o incluso en su presencia acerca de este impacto. Y ahí nosotros, evaluando qué organismos hay y cómo está estructurada el grupo de organismos que estudiamos, podemos decir algo acerca del estado ecológico del cuerpo. Mi estudio de tesis doctoral toma desde donde nace el río Dulce, que actualmente es un río regulado por el embalse Río Hondo, como todos sabemos, por tanto nace en las compuertas del embalse, hasta lo que es la localidad de Maco, aquí en aguas abajo de la ciudad de Santiago del Estero. Ese fue el tramo de mi estudio. Igual sobre ese tramo es largo, pero uno toma puntos de muestreo y de trabajo, de se hace, no es continuo el estudio, bien, sino en puntos a lo largo de ese tramo. Bueno, y contame de los resultados de esta investigación. Bueno, como resultados, primero que en términos de resultados originales, que por ahí son importantes en una tesis doctoral, es la primera aproximación que se hace, el primer estudio que se realiza de este grupo de organismos, de esta fauna, en general en nuestra provincia, en el territorio de nuestra provincia, y particularmente en el río Dulce. Es la primera evaluación ecológica de este tipo y que integra parámetros de calidad de agua, es decir, físico-químicos, que son por ahí los más comunes que se monitorean en los sistemas acuáticos, ¿no? Muchas veces habremos escuchado, bueno, del embalse Río Hondo, que se monitorea en los parámetros físico-químicos por el problema de contaminación. Y sumado a lo físico-químico, también integro en mi tesis, lo que es el análisis del paisaje, es decir, de cómo se usa en las riberas, en las zonas donde hay urbanización, donde hay deforestación, todo eso también está evaluado. Y sumado a eso, integrado en realidad con eso,
estos organismos macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad ecológica. Como resultado general, lo que yo encontré es una fauna, diríamos, empobrecida, es decir, la biodiversidad que yo esperaba encontrar no fue tal. Si bien hay muchísimos organismos y la gente siempre se sorprende por ahí cuando uno muestra todos los bichitos, como les digo yo, que uno encuentra en el uh-huh. agua, en el río Dulce. Aún así, con referencias, digamos, yo esperaba encontrar mayor diversidad. Y esta fauna relativamente empobrecida, diríamos, habla de que hay impactos, que efectivamente hay muchos impactos sobre el río Dulce. No necesariamente lo que es calidad de agua, que en general es bastante buena, los parámetros físico-químicos la muestran de buena calidad, a excepción de lo que es en la zona del vuelco de fuentes cloacales de nuestra ciudad, que ahí sí la calidad baja bastante, disminuye mucho por ese vuelco. Pero en general es buena. Ahora hay impactos que quizás no logramos analizar en profundidad en esta tesis, como es el manejo de caudales, ¿no? Que cambia mucho el embalse y la regulación en el embalse, y luego la regulación para el sistema de riego en los Quiroga también afectan mucho a la fauna. Y lo que es los cambios en las riberas, que son más propios de la zona urbana, ¿no? La construcción de puentes, de costaneras, eso también los afecta a los organismos. Bueno, Martita, entonces, gracias por venir al portal a contarnos sobre esta investigación, y deseo muchísimo que continúes en esta línea, la verdad que es muy interesante. Gracias. Y para poner en valor, ¿no? Y para seguir teniendo en cuenta lo que hacemos como ciudadanos para cuidar el ecosistema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con mucho más Portal 11 después de este corte.